Feliz noche y bendiciones tengan todos los presentes y tengan aquellos también a través de las redes sociales. Bienvenido una vez más a la semana Primero Dios, donde Primero Dios hace la diferencia. Me atrevo a preguntar, ¿cuántos de los presentes ya hemos decidido poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Amén. Quiero invitarles a todos aquellos que puedan hacerlo, ir al libro de Eclesiastés, el capítulo 3, y leeremos los versículos del 12 al 15. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12, comienza diciendo: sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de toda su labor. Versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de Él. Lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura todo. Lo voy a leer una vez más, pero la diferencia está en que si hay alguna parte que te emociona del pasaje, me gustaría escuchar amén. Solamente si te gusta lo que Dios dice, ¿de acuerdo? Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse. Ok, me lo imaginé. Y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. Ah, eso sí, ¿eh? Y goce de los beneficios de toda su labor. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de Él. Lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Primero Dios en tus entretenimientos. Oramos. Señor, ya hemos decidido ponerte a ti en primer lugar en varios aspectos de nuestras vidas. Pero en este momento invitamos que nuestros entretenimientos tengan el apoyo de ti. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos muestre en este momento cómo es que un cristiano debe vivir poniendo a Dios en primer lugar. En el nombre de Jesús, amén. Un hijo caminaba junto a su padre cuando de repente alzó la vista y dijo: papá, papá, mira, por allá va un cristiano. Y el papá le dijo: hijo, ¿por qué tú sabes que es cristiano? Y el hijo le dijo: pero mírale la cara de amargado que tiene. Parece que se tragó un limón con cáscara y todo, y luego le echó chile macha, salsa macha. Llama la atención que muchas veces nosotros, no sé de dónde sacamos el concepto de que ser cristiano es sinónimo de ser aburrido. No sé de dónde sacamos el concepto que cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y somos bautizados en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el resultado es que la sonrisa se nos opaca de nuestra vida. Ya tenemos que comenzar a obrar como personas sufridas en este mundo,
como que no tenemos un Salvador, porque somos cristianos y el cristiano debe ser una persona seriecita, que camine de cierta manera, que haga ademanes de cierta manera. Hace unos cuantos años tuve el privilegio de estar en Argentina, allá con mi esposa y unos amigos, y llegué a la Universidad del Plata. Y allá en la Universidad Adventista, una universidad maravillosa, pude ver la cultura y me pude identificar que la cultura de ellos es una cultura un poco tranquila. Y gracias a Dios por eso, porque todas las culturas no son revoltosas como los cubanos. Amén, yo lo entiendo. Pero me encontré un cubano amigo mío que hace rato no veía y estaba estudiando teología. Y cuando comencé a interactuar con ese cubano, que yo sé de dónde era, dónde vivía, había interactuado con él, sabía que era simplemente un cubano, le tuve que preguntar: ¿qué tiempo tú llevas aquí en Argentina, vos? Y me dijo: pues aquí yo llevo, me habló hasta como argentino. Y llevaba poco tiempo. Y me sorprendió, le dije: ¿pero qué te ha pasado a vos? ¿Qué te ha pasado a ti? Nosotros los cubanos hablamos y utilizamos las manos, hablamos alto, nos sonreímos, pero mírate a ti, te han transformado, macho, ¿qué pasó contigo? Hasta andaba repartiéndole besos a todos los hombres, porque es cultura. Le dije: no, todavía no, yo no llevo tiempo en Argentina. Tal vez cuando llegue un poco tiempo pues me acostumbre, pero no, todavía no. Apenas llevo unos días. Y me di cuenta que muchas veces nos enseñan y nos dicen que nosotros debemos de obrar de diferentes maneras. Todos somos cortados por la misma tijera. Tal parece que cuando algunos teólogos aceptan el llamado de Dios, son transformados y son puestos de tal manera que todos tienen que tal vez ser recortados de la misma manera, porque tiene que ser un recorte seriecito de pastor. Tienen que usar algunos ademanes especiales. Tiene que guardar toda esa alegría con la cual viniste, porque ya no la puedes expresar, porque ahora eres un pastor y eres un siervo de Dios. Y hoy estoy acá con la Biblia en mi mano para decirle a los de las redes sociales y a todos ustedes que si revisamos los evangelios, si hay alguien en esta vida que tiene que sonreír, es el cristiano. No lo creen, yo lo entiendo. Es que está tan dentro de nosotros que pensamos que Dios no permite, como que Dios se enoja cuando nosotros nos reímos, cuando nosotros somos alegres. Me acuerdo, le comentaba, creo que fue con el doctor y con de Holanda ya en la mesa con ellos y con algunos otros, le comentaba que mientras me criaba en la iglesia adventista, yo siempre les he mencionado que de pequeño siempre fui muy alegre, siempre fui muy travieso, y así me encontraba en los departamentos y me encantaba estar en los departamentos. Y voy con usted, profesor de música, a ver si lo que estoy diciendo tiene sentido. Allá en los departamentos, mire, me encantaban los departamentos, porque en los departamentos, en la iglesia adventista, yo era feliz. Cantamos de manera alegre y nos ponían las estrellitas las estrellitas, Dios es todo amor, los árboles se mecen, los árboles se mecen, Dios es todo amor. Yo era feliz, yo era alegre, pero llega el momento donde llega el profesor y te dice: ya ha llegado la hora, ya tú eres grandecito, hay que pasarte con los adultos.
Y yo dije, qué bueno, me voy con los adultos. Y pasé para los adultos. Y cuando llegué a los adultos, las estrellitas no podían brillar. Los árboles no se podían mecer. Y yo digo, pero ¿qué ha pasado? Soy el mismo cubano, soy el mismo alegre. Y aquí cuando levanto mis manos, el diácono me la baja. Y había una, las diaconisas, que el Señor las bendiga y las guarde, en Cuba, tenían un abanico, bastante calor, un abanico, ¿verdad? Pero ese abanico, como ese que se está echando fresco, tenía dos partes. Una parte decía en verde, silencio. Y la otra parte decía reverencia. Yo sé que al menos los cubanos que me están escuchando saben lo que estoy hablando. Y cuando yo estaba allá, tal vez emocionado porque las estrellitas tenían que brillar y porque los árboles tenían que mecerse, venía la hermana diaconisa, se ponía a mi lado y me decía, silencio. Y cuando estaba un poquito alterado, venía reverencia. Y así se paseaba por todos los pasillos. Silencio, reverencia, silencio, reverencia. Y yo pedí, por favor, mami, mami, tú me amas. Tú me amas como nadie en esta vida, mami. Yo hasta lloré, mami, tú me amas. Llévame de regreso al departamento. Porque no puedo con estos adultos que me están quitando la alegría y el gozo. Me están quitando la felicidad. Y eso lo he experimentado un poquito acá. Me he dado cuenta que el mexicano de por sí es una persona alegre. Me lo he encontrado. Son alegres. Y está la clase, la de la prepa y la secundaria, que me sacan el vivir. Pero qué energía tienen esos muchachos. ¿Qué energía tienen? Y el problema de ellos es que es el opuesto de ustedes. Ustedes se callan y ellos no hay quien los haga callar. ¿Podemos hacer un balance entre los dos, por favor? Podemos balancear, pero en medio de ellos, déjenme decirles que la alegría se transmite. Y yo compartí que de ellos yo he recibido alegría. La Biblia dice que el que no fuese como un niño no va a entrar al reino de los cielos. Y para la honra y gloria de Dios, qué contento me sentí que hablamos del bautizo. Y cuando dije cuántos le gustarían bautizarse de aquellos que nunca lo han hecho, ahí está la foto. Aproximadamente esta mañana 30 de esos jovencitos dijeron, quiero bautizarme en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alegres y contentos recibiendo a Jesús. Les conté lo que me ocurrió a mí en el día del bautismo. Me bauticé un 22 de diciembre de 1984 con 9 años y sí tengo 48. Para que no saques la cuenta y no seas irreverente sacando la calculadora. Y sí, me acuerdo que el día de mi bautismo, yo me encontraba en la cerca del vecino, sustrayendo deshonradamente los mangos del vecino. Eso suena más bonito que estaba robando, ¿verdad? Estaba sustrayendo deshonradamente los mangos del vecino. Y ahí estaban cantando mi himno favorito. Estaban leyendo mi texto. ¿Y dónde está Isaac Ibarra? Isaac Ibarra no estaba robando. Estaba sustrayendo deshonestamente los mangos del vecino. Mandaron a uno de esos diáconos. Me bajaron del árbol de mango, me entraron y tomé la mejor decisión de mi vida. Y ese niño travieso a la edad de 9 años fue bautizado en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hasta hoy me he mantenido y me he sostenido la mano de Cristo Jesús. Seguí haciendo travesuras, pero me recordaban algo. Y me decían, recuerda que ya tu vida le pertenece a Dios. Recuerda que ya tú fuiste bautizado. Recuerda que tú eres un hijo de Dios. Y quiero darle muchas gracias a Dios
que la felicidad y la alegría, los problemas nunca me lo han quitado. La sonrisa del cristiano y la alegría del cristiano no está en que no tenemos problemas, sino que confiamos que en el medio de los problemas, Dios se manifiesta. En el medio de los problemas, Dios nos da la paz. En el medio de los problemas, podemos sonreír porque sabemos que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. En el medio de los problemas, yo escojo sonreír porque yo sé y estoy convencido que en este mundo, aunque de aflicciones, Cristo Jesús promete estar con nosotros. Algo que las personas me dicen con frecuencia, que yo ni me daba cuenta, es que Isaac, pastor, usted siempre se está sonriendo. Siempre tiene esa cara con esa felicidad. Es una cara como la del doctor Saúl. Siempre también se está sonriendo. Tú le puedes ver, él no es tan revoltoso como yo. Él es un santo de Jehová. Pero tú le puedes ver en su rostro que siempre refleja una sonrisa. Aún cuando está sentado. Y ahí a esa persona que dijo, tú siempre te estás sonriendo. Yo le dije, pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mis hijos. Yo también tengo mis momentos. Pero el nombre de Isaac en la Biblia significa risa. Significa risa. Y tengan cuidado, papaces, con los nombres que ustedes le ponen a sus hijos. Hay significados que los hijos, cuando tenemos esos nombres, pues le hacemos honor a esos nombres. Y tengan cuidado con el nombre que nosotros le ponemos a nuestros hijos, porque los nombres tienen un significado. Me imagino que por eso no existen tantos Judas, porque los padres no quieren que sus hijos sean traicioneros. Pero yo me he encontrado a Marcos y a Jesús fumando marihuana. Me he encontrado a Mateo y a Lucas. Si tú tienes un nombre que tiene peso como el de Jesús, representa a Jesús, que las personas te están mirando. Si te llamas Jesús, si te llamas Mateo, si te llamas Pablo, si te llamas Moisés, si te llamas Esther, si te llamas David, representa el nombre que tú tienes. Y por favor, padres, tengan mucho cuidado a la hora de hacer esa composición química que a veces ustedes hacen, muy romántico en la cama con tu esposo. ¿Cómo le vamos a poner a mi hijo? Bueno, pues yo me llamo Pedro, tú te llamas María, mi abuela se llama Epifania y mi abuelo se llama Pentroquio. Vamos a ponerle penicilina. Y después anda por ahí con una cara amargada, en dolor, le pusiste penicilina. Recordémosle a nuestros hijos cuál es su significado. Y si tú tienes uno de esos nombres, cámbiatelo, es barato. Pero comienza a reflejar quién tú eres. Y aquí están nombres que Dios tiene para tu vida. Tú eres un cristiano y tu apellido es Alegre. Tú eres un cristiano y la felicidad y la bondad deben reflejarse en tu rostro. Recuerden que cuando ponemos a Dios en primer lugar y caminamos con Dios todos los días, comenzamos el proceso de una metamorfosis. Somos transformados.
a semejanza de Dios, de tal manera que caminamos tan cerca de Dios que quién sabe y experimentas lo de Enoch. Fue tan cerca de Dios que Dios se lo llevó. ¿Cuántos le gustaría caminar tan cerca de Dios que Dios diga, este está más cerca de mí que de esta gente? Vamos a llevándolo para que vaya disfrutando de las mansiones celestiales. Tenemos que ser personas alegres. Dice el texto claramente que nosotros debemos ser personas alegres. Bueno es alegrarse. Y la otra parte, como ustedes dijeron un amén muy fuerte, de que bueno es comer y beber, no la voy ni a mencionar. Ya ustedes saben que comer es uno de los placeres de la vida, que sentarnos a la mesa, una de las cosas que más yo he disfrutado en esta semana es sentarme a la mesa a disfrutar los alimentos con muchos de ustedes. Lamento haber estado bastante lleno porque ha sido una comida detrás de la otra. Y no he podido tal vez disfrutar todo porque he llegado lleno. Así que si alguien dice, pastor, usted es intemperante, es la culpa de Navojoa con todos los profesores y con todo el personal. Me han obligado a comer. Como si fuese un niño pequeño, cada 2 horas ahí está la comida. Pero hoy llegué y le dije al pastor, fuimos al desayuno cuando salimos de acá y yo le dije al pastor, solamente hoy es un licuado de la fruta más rica que hay en el universo. Se llama mango. No me interesa si ustedes no están de acuerdo. La fruta más rica se llama mango. Eva no fue tentada con una manzana, fue tentado con un mango. No hay forma ninguna que una manzana pueda tentar a nadie. Tiene que ser un mango. Algo tan rico que digo, bueno, no lo puedo resistir. Ay, pero una manzana. Yo cuando estaba allá en Cuba, allá no teníamos manzana. Bueno, no teníamos manzana, no teníamos pera, no teníamos fresco, no teníamos eso. No teníamos de nada. Y allá estaba deseoso de comer manzana, una manzana. Y yo deseoso de llegar a los Estados Unidos para comer manzana. Y cuando llegué aquí, vi las manzanas más ricas, más espectaculares, todas brillositas. Y yo, manzana. Cuando tomé esas manzanas y le metí una mordida, ¡qué decepción! Estaba hasta seca. No tenía ni jugo, tenía brillo por fuera, pero nada de jugo. Y yo dije, yo no quiero manzana. Y fui y yo dije, estos guineos o estos platanitos tienen que ser del jardín del Edén, porque nunca los había visto tan grandes y tan bonitos y amarillitos. Cuando compré esos bananas, literalmente le metí una mordida y la escupí. Le dije, esto no es banana. Yo sé lo que son platanitos. Yo vengo del campo. Los de mi finca son chiquititos. Tal vez tienen un poquito de pinta. Pero cuando tú le das una mordida a eso, sí que son platanitos de verdad. Y luego me explicaron que esos se ven así porque son es el platanito comercial, que lo alteran tanto químicamente para que se mantenga verde por mucho tiempo. Y comencé a esos platanitos a no disfrutarlos y a las manzanas. Y cuando vengo a estos lugares que son de tierra, ahí sí puedo disfrutar todas esas cosas. Y vale la pena alegrarse. Vale la pena comer y beber, poniendo a Dios en primer lugar. Vale la pena sonreír en medio de los problemas. Alguien también me preguntó, pastor,
¿Por qué el pueblo cubano los vemos que son bien expresivos y que son bien alegres? La respuesta mía fue la siguiente: bien alegres y expresivos, porque hemos aprendido a hacer música de nuestra desgracia. De la necesidad nos reímos. No tenemos comida y nos burlamos los unos a los otros de esa manera. No desayunaste hoy, ¿verdad? Mira la cara amargada que tiene, no te tocó, ¿verdad? No, la leche no llegó, el pan estaba demasiado duro. Y nos reímos de nuestra desgracia, porque entendemos que no debe haber en esta vida nada, pero nada, que nos quite el gozo de la salvación. Nada que nos quite la alegría de ser llamados hijos de Dios. Y el cubano sabe que sonríe en medio de la dificultad, porque es mejor ante el dolor, es mejor ante las circunstancias mantener una canción en el corazón y mantenernos con energía, porque lo mejor está por venir. Nosotros los cristianos sonreímos solamente porque Cristo Jesús está en nuestras vidas. Puede que haya dolor, puede que haya sufrimiento, puede que haya desesperación, inclusive puede que exista muerte en la familia. La sonrisa no sale, pero cuando escuchamos de Dios que muy pronto Cristo Jesús regresará, pues nuestro corazón se alegra y se goza en Jehová de los ejércitos. Primero Dios en tus entretenimientos. El sabio Salomón dice que hay tiempo para todo. Y para que ustedes no me crucifiquen a mí y piensen que es invento mío, dice el mismo capítulo: hay un tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de discutir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de tirar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La regla número uno del universo se llama balance y equilibrio. Dios nos ha dado tantas bendiciones a nosotros que espera que seamos balanceados en nuestros entretenimientos. El problema está en que queramos estar entretenidos todo el tiempo. El problema en sí estriba en que pensemos que la vida es un carnaval y que Cristo Jesús no va a venir. Pero hay un tiempo para orar, hay un tiempo para ayunar, pero también hay un tiempo para comer, un tiempo para disfrutar, un tiempo para jugar deporte, un tiempo. ¿Creen ustedes que debe haber un tiempo para ver novelas? El amor invencible. Ah, ustedes saben, ¿no? Yo al menos la busqué en el internet. Yo dije, una novela, pero yo no sé de qué cosa es. Pero ustedes se rían, ustedes saben qué cosa es. Está buena. Tiempo de Netflix. Hay un estudio en el minuto, los dos minutos que nos quedan, que con esto quiero dejarlos para pedirle a Dios que nos ayude a ser balanceados. Hay un estudio que se hizo con los hijos de las personas bautistas y los hijos de las personas adventistas. Y el estudio reflejó que los hijos de las personas bautistas eran más selectivos a la hora de escoger lo que veían en la pantalla. Y los hijos de los adventistas no eran tan selectivos en lo que veían en la pantalla. Y la diferencia estaba en que a los hijos de los bautistas
le enseñaron que hay un tiempo para ver, pero lo importante es que sepan sabiamente escoger lo que ven. Sin embargo, los hijos de los adventistas a nosotros nos enseñaron que no es tanto lo que veo, es donde lo veo. Y me enseñaron que si lo veo en el cine es pecado, pero si lo veo en la casa está bien. Pero eso no tiene sentido. Lo que nos afecta a nosotros no es el lugar, lo que nos afecta a nosotros es lo que vemos, ya sea en el cine, ya sea en tu cama, ya sea en tu casa, ya sea donde nadie te ve. Ese contenido que ves en Netflix, que ves en YouTube, que ves en TikTok, todo ese contenido te afecta en cualquier lugar. Y debemos de, al usar nuestros entretenimientos, escoger muy bien lo que vemos, escoger la serie que vemos y no concentrarnos tanto en el lugar, sino en lo que nosotros vemos. Yo no soy de ir al cine. Yo me crié en la iglesia adventista y ir al cine era prohibición completa. Pero un día, gracias, hay alguien que le agradece a ustedes ahí por algún familiar. En mi caso fue una tía, ¿verdad?, que vivía lejos de casa y mi tía no era de la iglesia. Y mi madre nos envió a casa de nuestra tía con mis primitos, Yacer y Yolaine, pequeños mis primitos. Y mi tía me dijo, ¿sabe a dónde vamos a ir hoy? Al cine. Y los hijos, mis primitos, al cine, qué contento. Y yo, al cine. Vamos al cine. El peor día de mi vida en mi adolescencia. Me acuerdo que la película era de un mono, un gorila. Pero cuando yo estaba en ese cine, yo sufrí y sufrí, sufrí. Y decidí cuando salí de ese lugar más nunca poner el pie en el cine. Porque yo estaba sentado justo debajo de una lámpara grande, grande. Y la maestra de escuela sabática me estaba diciendo que cuando yo entraba al cine, mi ángel guardián se quedaba afuera. Y yo dije, si mi ángel guardián está afuera y es el único que puede aguantar esa lámpara, voy a morir aquí en este cine. Por favor, ángel guardián, regresa, no te quedes allá afuera, ven para acá. Y la película, yo me acuerdo solamente del mono, pero no me acuerdo de nada de la película. Pero sí me acuerdo que Isaac iba a morir en el cine por esa lámpara, porque el ángel mío se había quedado allá afuera. Cuando se terminó la película, yo salí corriendo y díceme mi tía, ¿cómo estuvo la película? La lámpara, tía, la lámpara. La lámpara no me mató. La lámpara no me mató. Por la gracia y misericordia de Dios. Familia, el tiempo se ha acabado. Van a subir a tener una poesía, pero me gustaría decirte, pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que nadie te robe la alegría de la salvación. Pon a Dios en primer lugar. Alégrate, come sanamente, disfruta los momentos en esta vida. Cuando saques el cheque, separa un espacio, esposo, préstenme atención, separen un dinero para que se lo den a tu esposa, dáselo a tu esposa, mándalo a un crucero y que se vaya sin ti para que disfrute y goce de verdad. Iglesia, vamos a tener una oración y el llamado es para cada uno de nuestros corazones, a poder ser personas que reflejemos con nuestro rostro, con nuestras acciones, lo que nosotros vivimos cuando ponemos a Dios en primer lugar. ¿Saben? Mi esposa, ¿cómo fue que ella se fijó en mí? Les cuento antes de orar, ya que ustedes no van a venir al llamado. Mi esposa se fijó en mí porque
me observaba. Cuando llegamos a Filadelfia, acabé de llegar de allá de Cuba, y entonces ella trabajaba en una agencia de viajes donde el dueño, un gran amigo mío, el pastor Efraín Duani, y yo llegaba y ella se fijó en mí porque siempre estaba sonriendo, siempre estaba hablando, siempre estaba gozando, siempre estaba alegre. Y ella dijo: yo quiero que a mí me den lo que Isaac tiene. Isaac lo que tenía era Cristo Jesús en el corazón y la alegría de ser un hijo de Dios. Que nadie diga que para ser feliz en esta tierra tienes que estar en droga. Eso es mentira. Te va a aumentar los problemas. O estar en alcohol, eso es mentira. Te va a aumentar los problemas. O andar con sexo desordenado y cualquier tipo de pecado. Eso es la mentira del diablo. La felicidad está en Cristo Jesús en tu corazón. En que Cristo Jesús brille, permanezca en ti, y que llegue el momento que tú estés más cerca de Jesús que de tu amigo. Que se cumpla Gálatas 2:20 en tu vida: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó y dio su vida por mí. Cristianos, tenemos una labor de dejarle saber al mundo con nuestra alegría que hay un Salvador que en medio del dolor y en medio de los problemas ha decidido estar contigo y no te ha quitado la felicidad. El mundo no te quitará la felicidad cuando esa felicidad proviene de Dios. Quiero orar por algunos de ustedes que les gustaría en este momento solamente ponerse en pie y decir: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo da. El mundo no me lo da, y como no me lo da, no me lo puede quitar. Y como no me lo da, no me lo puede quitar. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado el amor. Ese es Cristo que me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado el amor, me ha dado la vida, me ha dado el amor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Ay, se me dio, yo jamás sé cantar, pero la alegría que yo tengo, aunque sea con un gran atorro en la garganta, la voy a expresar porque Jesús está en mi corazón. Nos ponemos en pie para orar, familia alegre de Jehová. Gracias te damos, Señor, por la alegría. Gracias porque Cristo Jesús está en nuestro ser. Gracias porque una vez más hoy hemos decidido poner a Dios en primer lugar y reflejar con nuestro ser que Cristo Jesús trae paz, trae bendición y trae esperanza. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios continúe bendiciéndonos.